¿Qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos que nos siguen a través del Heroico, el portal de noticias, líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas. En esta tarde de jueves les traemos esta cobertura informativa donde los locatarios de la central camionera de segunda están llevando a cabo una protesta aquí en el interior de las instalaciones. También vemos que hay elementos policíacos que están aquí ya también preparados, ¿no? Desconocemos realmente qué es lo que está pasando. Vamos a entrevistar al dirigente de los locatarios. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Pues señor, ¿cuál es el motivo de esta protesta que llevan a cabo esta tarde? La inquietud es de que aquí gente personal de finanzas quiere meter ventero de afuera. ¿Sí? Y cobrarle 20 pesos diario. Sí. Y violando nuestros derechos. Nosotros tenemos 45 años de ser concesionado a esta central camionera. Y lo de administración, lo de finanzas. ¿Sí? Ellos dicen que pues estamos mal, que estamos violando nuestro derecho de ellos, que nosotros somos pandilleros, que nosotros somos rateros. ¿Quién les dijo eso, señor? La señorita Ruth. ¿Ruth qué? Ruth Balcaza, ¿no? ¿Y ella qué cargo tiene? Ella es la de jurídico. Ok. Ya los amenazó y los dio 10 minutos y nosotros nos quitamos este plantón pacíficamente peleando nuestro derecho, que los van a hacer una carpeta de investigación y los van a reventar responsabilidades a uno. Ok, voy a entrevistar aquí al señor. Su nombre, por favor. Jaime López. A ver, ¿cuáles son las amenazas que nos comentaba que les han hecho? Ahorita estuvimos allá arriba con el señor administrador Derio, con el director de finanzas que se llama Paco y la señorita Ruth, licenciada, no sé qué. Sí. Y para llegar a un diálogo, pero no hubo entendimiento porque lo que recibimos fueron amenazas, insultos y groserías a la vez. El señor director de finanzas, el Paco, dijo que somos pandilleros, que somos unos abusivos y que nos van a abrir una carpeta de investigación para les dar responsabilidad y fincar responsabilidades a quien la tenga por las pérdidas que pueda sufrir la central camionera por no captar las cantidades que captan a diario. Anteriormente aquí en la central camionera se recaudaban la entrada de los baños 2 pesos, de 200 a 250 mil pesos. ¿Sí? Era de los ingresos. Hoy en día que se están cobrando 5 pesos, están recaudando 90 mil pesos nada más. No sabemos a dónde hay ese gran hoyo donde se estaba jugando todo el dinero. La central camionera tiene desde que tomó la administración, la cuarta transformación Morena, no le han dado un solo mantenimiento y se llueve más adentro que afuera. Lo único que se construyó de los baños, y eso por intereses propios para cobrar cada uno de los que pasa por el director de tiquete, 5 pesos cuando se pagaban nada más 3 pesos. ¿Ya buscaron hablar con el nuevo secretario del ayuntamiento? Le solicitamos una audiencia al señor presidente municipal. ¿Y qué pasó? Que hasta la fecha, pues, no tuvimos ninguna respuesta. Hemos tratado de que esto se resuelva de la manera más pacífica, que favorezca a ambos, pero no hay ese entendimiento. Tenemos una imposición de que ahorita con la pandemia que tenemos, estamos trabajando a menos del 50% de los locales, pagando luz, pagando el ayudante, y nuestros ingresos están mermados casi al 80%. Y ellos, de la cuota que nosotros pagamos, nos la quieren incrementar casi hasta un 200%. Bueno, aprovechando entonces, sí. ¿Cuál sería entonces el llamado que usted hiciera desde esta tribuna? Desde esta tribuna, el Heroico, pues, a las autoridades. Pues, para empezar, me gustaría que el señor presidente, que creo que sí puede tener un minuto para destinarnos a nosotros y dialogar con él, y que él sepa de viva voz de cada locatario lo que hemos hecho, lo que hemos aportado y por qué estamos aquí pidiéndole el apoyo para que se siga manteniendo la paz y la armonía entre locatarios y el municipio. Ok, me decía que hay funcionarios de la administración municipal aquí. Pues ahorita está arriba, está creo el director de finanzas, el Paco, no, ya se fue porque ya se quitó el carro o lo mandamos a sacar con alguien.
y la señorita Ruth que estaba allá y no sé quién otro. Pero con la amenaza que si no nos levantamos, nos van a levantar a todos. Entonces, se le pidió a la gente que estamos aquí en este movimiento, si estaban de acuerdo a levantar este movimiento, y estamos de acuerdo a levantarlo cuando se solucionen los problemas. Mientras tanto, vamos a continuar a como se inició. Ok, gracias señor, le agradezco que haya accedido a la entrevista. Pues esta es la denuncia que están haciendo los locatarios de la central camionera de aquí de segunda clase, de aquí de la ciudad de Cárdenas. Nosotros les agradecemos su confianza y preferencia en El Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas. Tengan ustedes una excelente tarde, muy buen provecho para todos y nos despedimos con estas imágenes que ustedes están viendo a través del Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas.